Bon dia, l'Atlètic Balears sap que haurà d'eliminar el pitjor rival per ascendir. Qui també té davant un os és l'Iberogé Palma. L'equip passa només un partit de classificar-se per la Final Four que decidirà quin equip pugi a l'ACB. Els de Félix Alonso es conjuren per mostrar el seu millor bàsquet i mantenir-se al marge de la duresa i l'agressivitat del Granada. L'Iberogé comptarà amb el suport incondicional de Somoix, que demà lluirà una gran entrada. Félix Alonso ha fet una crida a l'afició. Para nosotros Somos es un factor diferencial, el público siempre nos ha apoyado. La segunda vuelta que hemos conseguido ha sido en gran medida gracias a ese apoyo y por lo tanto esperamos que mañana Somos sea una caldera, una olla a presión, que nos lleven volandas para conseguir ese pase a la Final Four que tanto deseamos. Una cosa hi ha clara al vestidor de l'Iberogé Palma. Si l'equip es posa al nivell del Granada, guanyarà el Granada. Els de Pablo Pin han mostrat una duresa i una agressivitat durant la sèrie que no ha de descentrar els de Félix Alonso. Si nosotros jugamos nuestro mejor baloncesto, estoy convencido, no al 100%, al 200% de que vamos a ganar. Completamente convencido. En el momento que nosotros estemos más preocupados de otras circunstancias o de circunstancias ajenas más allá del baloncesto, nosotros habremos perdido un punto ya, la eliminatoria. Frank Guerra és l'objectiu número 1 del Granada. Per al darrer partit també varen rebre homes com Boris Barak. El tècnic Llones ha estat elegant i no ha aprofundit en el tema. Ya dije lo que tenía que decir y el resto de las imágenes están ahí. Nosotros lo que nos vamos a dedicar el mañana es a jugar a baloncesto, única y exclusivamente. Y eso es lo que estamos centrados, en jugar a baloncesto y desplegar nuestro mejor juego. En l'àmbit estrictament esportiu és difícil que hi hagi sorpreses entre dos equips que es coneixen al mil·límetre. En los 6 partidos que hemos jugado contra ellos, el equipo que ha ganado el rebote ha ganado el partido. Y el domingo no fue una excepción. Y el viernes tampoco lo fue. Es decir, ellos el domingo nos dominaron en el rebote, el viernes lo hicimos nosotros. L'afició mallorquina vol viure un ascens i la primera passa és classificar-se per la Final Four de Bilbao. Dije antes de empezar esta remontada que hicimos que es la hora de los valientes y hoy y mañana tiene que ser la hora de los supervalientes. Y ahí vamos a estar nosotros.